listos para ver un gran espectáculo. Y después del fútbol, a dar un garbeo para celebrar lo ocurrido. No se pierdan los comentarios del inconmensurable Paco González. Los míos pueden pasarlos por alto. Hoy vamos a disfrutar de una buena y nueva jornada de las eliminatorias. ¡Ojito que puede ser! ¡Penalti! El árbitro señala el punto fatídico. Se concentra Cristiano. ¡Y golazo! Y no perdona penalti convertido. Abre el marcador con este tanto 1-0. A encarar la portería. El balón cambia de bando. Vinicius. Corre desde la banda buscando el ataque. Qué bien defendió esa acción. La va a enchufar. Qué paradón. Cómo ha sacado el balón cuando se colaba. La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca. El saque de esquina va al área. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Se disponen a sacar desde la banda. Fuera y ha sido él solito. Vinicius. Falla el pase y lo recupera el rival. Ahora es Mataus el que controla. Se lleva el balón con peligro. Ocasión para empatar. ¡Gol, gol, gol, gol! No perdona. Marca a puerta vacía. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. Cristiano con el cuero. Vaya chut. ¡Gol, gol, 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 gol! No han tardado en responder al gol que acaban de encajar. Bueno, bueno, bueno. ¿Y de qué forma lo han hecho? Se les acaba la posesión. Pase con mucho peligro. Ahí está Piqué entrando contundentemente. David Ginola, Jalo Sancho. Los hinchas le piden que chute y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Atención que el pase robado. Sancho. Su marcador ni la huele. Podría llegar el empate desde el córner. Ojito que sacan en corto. El centro va al primer palo. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Ojito que no pueden frenar la contra. Ricardo Quaresma. Ojito que puede ser. Espectacular el arquero con esa parada. Y era complicada, ¿eh? Un remate muy, muy cercano. David Ginola. Se acerca peligrosamente. ¡Qué bien el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empata en el partido! Ya lo ven, el encuentro vuelve a estar empatado. Se la pone al espacio. Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque. Pasaba por allí, se la queda. Quaresma.
La bola va al área. Busca alejarla y lo que pueden adelantar a su equipo. Gol, 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 gol. Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Allá va con ganas de comerse al rival. ¡Qué cerca está el gol! ¡Gol, gol, gol! Ahí está el gol del empate. Sube la emoción. Ahí está acercándose a la puerta contraria. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Empieza a apretar tuercas en ataque el City. El esfuerzo valió la pena, ahora puede crear peligro. Envío al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Se precipitó y están fuera de juego. Va hacia atrás, quiere hacerse con el cuero. De Sailly la controla. Será Butragueño el que juega ahora. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Con este gol se adelantan en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta. Igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. Vaya partido que estamos viendo. Esto se pone 4-3. Este contraataque no tiene mala pinta. Tanta prisa y fue de risa. Buen pase filtrado. Al final nos han puesto los dientes largos para nada. Pelota fuera y se señala córner. El público se viene arriba. Aquí puede estar el empate. Consiguen rechazar el córner. Sancho. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Toda una segunda parte por delante. Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Sale y coge el esférico suelto. Cuaresma. Recibe Butragueño. Ojito con el ataque de Vinicius. ¡Ojito! ¡Que la pelota vuelva a pasar por los pies del bicho! ¡La saca el portero! ¡Córner bien sacado! ¡La gente ya cantaba el gol! ¡Increíble el paradón que ha hecho! Esas ocasiones truncadas son las que minan la moral de un futbolista. Buen testarazo, pero sale desviado. Yo creía que iba para gol. La ha enganchado muy bien. Ya sabes, a veces un par de centímetros marcan la diferencia. Su empeño tiene recompensa. Peligro, peligro, la tiene el bicho. Y gol. Gol, 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 gol. Ay, mi madre, qué vaselina y qué golazo. Las defensas no han venido. 5-3. Nada más y nada menos. Y a jugar. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué animal! ¡El tercero de su cuenta! Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! El partido está loco. 5-4 en el marcador. Y lo que te rondaré, Morena. Podrían estar moviendo la pelota hasta el día de Nochevieja.
Juegan en casa y se lo deben a su afición, por eso están empezando a presionar al rival con más ganas. Eso ya sabes cómo se paga, Manolo, con espacios para el rival y con mucho cansancio. Ese avance puede ser peligroso. Ocasión para empatar. Y no ha podido batir el portero. Qué gran parada, que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. Madre mía, yo creo que esa la habría metido hasta el incomparable Casano en sus peores días en Madrid. Controla la pelota el buitre. ¡Qué ocasión tan buena! ¡Excelente tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. ¡Con dispara! Buena acción. Evitando el peligro. Cambio táctico, veremos cómo le sale la jugada. El tiempo corre en su contra y el míster quiere dar savia nueva a su lado. Entendido, gracias. Pelota al segundo palo. Qué bien ha estado el portero. Uy, uy, uy. Me juego lo que quiera. A que va a montar la contra. ¡Chuta! Ha realizado la parada del encuentro. Y atrapa con solvencia. Cristiano Ronaldo. A ver qué se saca de la manga. El guardameta se hace con la bola. Se acabó el ataque con ese corte de cuero Belán. Gran momento para recuperar. Ya te decía yo que el City es un equipo hecho para tener el balón. Jugando así es normal que el rival se desespere, sobre todo sabiendo que van perdiendo y que los minutos van pasando. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Gol, gol, gol! ¡Hat-trick para el niño! Menudo partido se está marcando y espérate que todavía querrá más. Nos vuelven a mostrar el gol. ¡Qué gran pase por encima de la defensa! Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. ¡Qué duro se hacen estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles! Estarán deseando que acabe el partido. ¡Mbappé! Se lo está pensando demasiado. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Tenía disparo, pero no logra aprovecharlo. Ahora se sacará de puerta. Neymar. Pasaba por allí, se la queda. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Cada metro que avanza significa papeleta de gol. Vaya, vaya. La jugada se ha ido al garete. Me parece que este resultado les ha pillado por sorpresa y no tengo muy claro si lo van a saber. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!
No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Cristiano con el cuero. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Su empeño tiene recompensa. ¡Neymar! ¡Y golazo! Otro más, otro chicharro más. Ya solo les queda uno para completar la remontada. ¿Habrá tiempo? Ojito que el portero se puede liar. La despeja muy lejos de su portería. No me engañes, Antonio. ¿Cuánto queda? Dos minutillos más. Podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto. Gracias, Antonio. El rival no puede con él. Gol, gol, gol. Empate in extremis con este gol. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y la defensa se le ha echado encima, pero ha resistido y arrebatado para adentro. Los dos equipos acaban en tablas tras los 90 minutos. Se jugarán, por tanto, dos tiempos de 15, es decir... ¡30 minutos más de espectáculo! Bueno, y si hay penaltis, quizá mucho más. Esto huele a ocasión. Nada de nada, los rivales recuperan la posesión. ¡Cristiano Ronaldo! Buena ocasión para adelantarse. Menos mal que la ha cortado. Neymar. Pueden adelantar a su equipo. El arquero atrapa el balón sin problemas. Vinicius. Utragueño con la pelota. La toca, conduce, progresa el City. Controla la pelota el buitre. Ricardo Quaresma. Ha preferido despejar. Pone el balón dentro del área. El arquero está muy seguro y evita el peligro en el córner. Icardi ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Allá va con ganas de comerse al rival. Entrega atrás para un compañero. ¡Qué paradón! ¿Cómo ha sacado el balón cuando se colaba? La respuesta del portero ha sido buenísima, porque le ha tirado muy de cerca. Un córner de manual. La defensa rechaza el córner. Pelota al área. El balón pasa cerca del portero, que lo bloca. Ha dicho: aquí estoy yo y veremos cómo termina. A ver qué se saca de la manga. ¡Gol, gol, 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 gol! Y entró después de perder, por tanto cuesta creer que hayan remontado.
toca a su fin esta primera parte de la prórroga y los jugadores tendrán que sacar fuerza de donde puedan. Arranca la segunda parte de la prórroga. Emoción por todo lo alto. Interceptan el balón de Neymar. Neymar. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. Amenaza señalándose el bolsillo, pero parece que dejará la cartulina para la próxima. Pues ya la veía venir. Por encima del marco, Paco. Si hubiera tirado desde 2 o 3 metros más atrás, eso entraba seguro, ¿eh? Hoy yo diría bienvenidos a la sección Aprende Usted a Tirar Falta con Paco González. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Neymar. Impresionante el portero. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Neymar. Se jugó el penalti. Butragueño. Pues se van al ataque, les queda muy poco tiempo para el empate. ¡Ojito que la defensa está en problemas! ¡Puede crear peligro Ronaldo! Me temo que ese gol no va a servir de mucho, Rui. No, Manuel, lo acaban de anular por un fuera de juego muy, muy justito. Mauro Icardi. ¿Cuánto nos queda de prórroga, Rui? Quedan ya solamente 5 minutos de esta segunda parte de la prórroga. Quizás sean los más agotadores del partido para los jugadores, pero a veces son los más importantes, ¿eh? Ocasión para matar el partido.